tema inmobiliario de la misma manera nos ha golpeado a ambas alcaldías y acordamos tener este encuentro con ustedes. También estamos encontrando bancas que son las que autorizan estos fideicomisos para proteger propiedades irregulares. No son casos aislados y eso viene a ser muy preocupante. Pero vamos a dar una batalla conjunta, presentaremos nuestras inquietudes y nuestras propuestas también ante el cabildo que preside nuestra jefa de gobierno, que en esta iniciativa que vamos a trabajar con expertos, y va a ser porque tenemos entre nuestras facultades como alcaldes presentar iniciativas ante el Congreso y no vamos a esperar que los congresistas tomen, pues tengan el tiempo para hacerlo, tienen también muchas presiones. Este es un tema prioritario y nosotros también lo vamos a trabajar. Vamos a conformar desde hoy mesas de trabajo técnico jurídicas con funcionarios de las alcaldías de Miguel Hidalgo y de Álvaro Obregón. El objetivo será estudiar casos, comparar experiencias y fomentar el modo de operación en la Ciudad de México.